Oye, vamos con... vamos con una sección que ya es esperada por toda la gente acá en Pongámoslo Serio. Recomendaciones literarias. Libros que se lanzan este fin de semana en diferentes librerías de la capital y de todo Chile. Excelente. Vamos con el primer libro. Mira cómo me quedó el hoyo. Matt Safer, operario de la mítica T-130, relata en primera persona cómo fue el rescate de los mineros chilenos atrapados. Uno de los gestores que cavó el agujero por el cual fueron liberados. Mira cómo me quedó el hoyo. Es el libro de Matt Safer, 280 páginas, editorial Turner. Fantástico. Se lanza el sábado a las 3 de la tarde. Para la cápsula Fénix. Va a estar el mismo Matt Stafer autografiando libros acá en la librería Antártica del Dragstore de Providencia. ¿Van ahí los mineros? Hasta el momento hay 14 confirmados. 14 mineros confirmados que van a estar. ¿Cuál es el minero más famoso, el que se enojó con Super Mario? Super Mario. Super Mario, que se le cayeron todos los dientes. Contrátelo una vez en la tele, Super Mario. Una vez en una entrevista, estábamos con Luis Slimming, estábamos esperando nuestro turno, y en una entrevista, ahí en vivo, de la nada, se sacó la dentadura. Lo empezó a tirar. ¡Esto es lo que me hicieron! Obviamente, ¡eso es lo que me hicieron! Y después se volvió a poner la dentadura. Y sabes que me causó tanto dolor ver a una persona así. Un poco. A él se le cayeron todos los dientes. Tuvo que usar una placa. Y se le caen todos los dientes por estrés. Claro, por estrés, porque tenía pesadillas, porque tenía bruxismo. Tenía un bruxismo tal que se mordía el ojo. Quebraban los dientes y finalmente los perdió todo y usó una placa. Claro, pero eso de sacársela y exhibirla, eso fue potente. A la entrevista, que lo estaban entrevistando ahí en Canal 13. Yo estaba al lado. Terrible. Terrible. Bueno, ¿cómo me quedó el hoyo? Para toda la gente que vaya, día sábado. El libro de lanzamiento. A ti te suena burdo. Bueno, pero no es mi culpa, po. Yo también traje un libro. ¿Trajiste un libro? ¿En serio? A ver, recomendación literaria. Es que pensé en Chororois y lo vi. Es que me acordé de Chororois y lo traje. Se llama La que flota en Latina. Es un manual de gente que tiene guaguas recién nacidas, entonces los tiene que bañar en Latina y es como una cosita que se le pone en las axilas y flota. Ah, un adminículo para... Es un libro para aprender a usar ese tipo de adminículos. Las técnicas para que la guagua no se hunda, para que salga todo bien en los primeros baños, que es súper importante. La que flota en Latina lo pueden encontrar en Librería Nacional, agotado en la que está en el Dragstore. Pues Librería Nacional no vende lápiz y eso, ¿verdad? No vende el libro, ¿sabes? Ah, es un manual. ¿También? Es un manual. Útiles escolares. Es un libro manual. Muy buena recomendación, Peña Salina. Gracias. Felipe, ¿tú tienes algo? Sí, tengo un libro también. No me muestres la payasa. Historia del circo chileno. Historia del circo chileno, un catastro de dos jóvenes historiadores que hablan desde los comienzos del circo hasta nuestros días. Desde el circo de los Caluga, los hermanos Maluenda, hasta Circo de Usoley. Y circo extranjero. Ah, claro, circo extranjero. Buenísimo, no me muestres la payasa. Buenísimo. Esas fueron las recomendaciones literarias de Clown y Librería Nacional también. ¿Tiene otra? También es un manual. También es un manual. Concha pelada. Pero un juego. Editorial Weathers. Concha pelada, artesanía ancestral a la Calufe. Recopilación de hallazgos arqueológicos y un acabado estudio de la influencia indígena en la elaboración de joyas en la zona. 250 páginas, fotos a todo color. Editorial Salesianos. Editorial Salesiano.